sent? Sí? Fantàstic. Doncs, si us sembla, comencem. Benvinguts. Excuso en primer lloc l'assistència del president del Cercle d'Economia, el Jaume Guardiola, a qui no li ha estat possible estar avui amb nosaltres com a anfitrió que és d'aquesta trobada. Aquest acte és el segon d'un cicle anomenat Projectes Estratègics per l'Economia Catalana, organitzat pel Cercle d'Economia, Barcelona Global i FEMCAT. La col·laboració es va iniciar a instàncies de quatre persones sàvies, si em permeteu. L'Andreu Mas-Colell, que el tenim per aquí, el Guillem López Casas Noves, que no el veig, el Joaquim Coelho i el Miquel Puig, que ens van fer veure la necessitat de divulgar al món econòmic i empresarial un seguit de projectes que tenen el potencial de revitalitzar i renovar sectors sencers de la nostra economia. Té tot el sentit. Europa ha adoptat l'estratègia de la reindustrialització i està abocant recursos principalment a través dels fons Next Generation. Les empreses, n'hem sentit a parlar, hem estat i estem buscant per on ens poden ajudar a innovar. I les institucions s'hi han bolcat. De tota manera, perquè tot plegat funcioni, cal també fer xarxa. En aquest cicle, ens mirem aquests reptes i oportunitats amb l'autoestima d'un país que és i se sent industrial, i que és una potència en recerca, un país que, si s'ho proposa, pot ser part o fins i tot liderar sectors en aquesta reindustrialització 4.0. A la sessió inaugural vam parlar de l'oportunitat que és per a Catalunya el disseny de xips, i avui parlarem de l'hidrogen com a vector clau per a la transició energètica. Hi haurà altres sessions que encara estan pendents d'agendar i de les que ja us informarem puntualment. La nostra intenció és que tots plegats aprenem una mica més sobre les oportunitats i els reptes que comporten aquests sectors, que poden ser tractors i que en parlem i que en parlant-ne, aprofitant el debat i també el refrigeri posterior, si em permeteu, es faci possible que sorgeixin espurnes que encendran nous projectes. Passo la paraula a la moderadora de la trobada d'avui, la Catherine Villa, que és doctora en química física per la UAB i investigadora. La Catherine lidera actualment un grup de recerca a l'Institut Català d'Investigació Química enfocat al desenvolupament de fotocatalitzadors i nanomotors per aplicacions en el camp mediambiental, la generació de combustibles solars i energia. Enhorabona, Catherine, pel currículum i per la feina que fas. I moltes gràcies per ajudar-nos en aquesta jornada. I si et sembla, presentes tu avui als nostres convidats, el Francisco Maza i l'Isaac Justícia, el que els dono ja d'entrada les gràcies per la seva participació i col·laboració. Moltes gràcies i tens la paraula. Vale, muchas gracias, David. Bon dia a tothom. Como ha dicho David, soy Catherine Villa y haré de moderadora de esta sección sobre el hidrógeno como vector clave en la transición energética. En los últimos años ha habido la demanda de energía limpia y renovable ha ido en aumento. Y el hidrógeno se presenta como una opción muy atractiva para alcanzar este objetivo. ¿No? Su potencial como fuente de energía es enorme, se considera un vector energético limpio, y esto nos puede ayudar a reducir la huella de carbono y también los efectos del cambio climático. Hoy contamos con dos expertos en la materia, Francisco Maza, que es director de hidrógeno de Repsol, ha desarrollado la mayor parte de su carrera, más de 20 años, en el sector de la energía, especialmente en el gas natural, y actualmente es responsable del desarrollo y gestión de las actividades comerciales en relación con el negocio del hidrógeno con alcance global. Por otra parte, Isaac Justicia es director de la Oficina Técnica del Valle de Hidrógeno de Cataluña y cuenta con experiencia a nivel académico y también con empresas en China e Italia en temas de energía y actualmente se enfoca en el desarrollo e implementación de proyectos tecnológicos de hidrógeno y descarbonización. Así que ellos nos brindarán su perspectiva sobre el uso de hidrógeno como fuente de energía limpia y su experiencia en la implementación de tecnologías relacionadas con la producción y uso del hidrógeno. Así que el debate se centrará, ¿no?, sobre preguntas relacionadas a la implementación, la sostenibilidad, los principales desafíos, las demandas y las políticas relacionadas con todo a la implementación del hidrógeno. Así que, para empezar, me gustaría que tanto Francisco como Isaac nos dieran una visión inicial, ¿no?, de la situación actual del hidrógeno, particularmente en Cataluña.
con respecto a Repsol y al Valle del Hidrógeno. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Creo que además estos foros, en el contexto en el que estamos, son especialmente importantes. Ahora lo comentaremos a lo largo de la jornada. Pero la colaboración entre distintos agentes, entre distintas empresas, en un sector como el hidrógeno, un sector emergente, asociado a cantidad de incertidumbres de todo tipo, regulatorias, técnicas, de industrialización, de la propia producción de los equipos, es absolutamente fundamental. Con lo cual, yo creo que este tipo de foros son los adecuados para hacer que esta industria que queremos todos poner en funcionamiento, pues lo podamos hacer de manera exitosa. En concreto, para Repsol, el hidrógeno es un poco la piedra angular de lo que está por venir, en el sentido de que es lo que nos va a permitir acometer la descarbonización de nuestra actividad actual, pero también es el elemento que nos va a servir para transformar nuestros centros industriales, ¿no? Y acometer lo que es la transición energética y cumplir con el objetivo que Repsol fue la primera compañía petrolera que lo anunció de reducir las emisiones a cero en 2050. El hidrógeno es ese pequeño bloque con el cual tenemos que construir otro montón de cosas que van a venir detrás, ¿no? Y en ese sentido, Repsol está apostando muy fuerte por la promoción de distintos tipos de proyectos de hidrógeno, con lo que llamamos dos ambiciones. Una primera ambición que tiene como objetivo puesta en marcha de hasta 550 megavatios de producción de hidrógeno en el horizonte temporal 2025-2026, y una segunda ambición ya apuntando al 2030, en el que, bueno, tenemos distintos escenarios, pero los escenarios un poco se van adaptando en función de la competitividad relativa que vemos entre distintas tecnologías y los escenarios que vemos un poco de implementación de las regulaciones que se están discutiendo a nivel nacional y europeo, pero que más o menos estamos hablando de entre 2 y 3 gigas de capacidad instalada para el horizonte 2030, ¿no? Y en concreto, de estas dos ambiciones, aquí en Cataluña, en Tarragona, tenemos previsto poner en marcha un electrolizador de 150 megavatios. Es el más grande de los que Repsol está en estos momentos promoviendo en ese horizonte temporal. Estamos trabajando también en otro de 100 megavatios en Bilbao, un adicional también de 100 megavatios en Cartagena y luego una serie de electrolizadores menores en Portollano, en La Coruña y otros asociados a movilidad. Con lo cual, de esta primera ambición, el más grande es este electrolizador de Tarragona de 150 megavatios, que tiene como objetivo suministrar dos fuentes de demanda. La primera sería, pues, la propia refinería, con el objetivo de descarbonizar parte de las actividades que se acometen ahí en la refinería de Tarragona. Y la segunda es proveer de hidrógeno a también un proyecto muy interesante, un proyecto first of a kind, que es una gasificación que también queremos construir en Tarragona, que procesaría 400.000 toneladas de residuos para la producción aproximadamente de 240.000 toneladas al año de metanol y metanol ecológico. Y parte de esa producción de hidrógeno, de ese proyecto de 150 megavatios, iría asociada a este desarrollo, que además es el fruto de una alianza tecnológica con un proveedor canadiense que se llama Enerqen y que es lo que pensamos que puede habilitar la construcción de otras plantas de este estilo en otros emplazamientos del grupo, en otras refinerías, ¿no? De cara a la ambición de 2030, Tarragona también es el punto de consumo en el que vemos que puede haber más demanda de hidrógeno. Y de esos 2-3 gigas de capacidad de electrólisis que estamos pensando que habría que instalar para ese horizonte temporal, aproximadamente una podría venir aquí a Tarragona. Esa producción de hidrógeno iría para el suministro a la propia refinería, para la descarbonización de las actividades en la propia refinería y la producción de y metanol para la industria petroquímica. Y bueno, luego asociado a estos desarrollos, lo que nosotros estamos viendo es que las iniciativas de los valles son unas iniciativas muy sinérgicas con estos desarrollos, con esta actividad de promoción de proyectos de hidrógeno, porque puede aportar esa demanda incremental que puede mejorar un poquito las economías de las inversiones, de los desarrollos que estamos haciendo y hacer que esas inversiones tengan unos riesgos un poquito más asimilables, ¿no? También fruto de la colaboración, como digo, con otro tipo de agentes y de compañías que estén en el ecosistema donde nosotros estamos promoviendo esos proyectos. Y es un poco la visión y el foco en concreto aquí en Cataluña que tenemos ahora mismo. Vale,
Muchas gracias ahora, Isaac. Bien, primero de todo, buenos días a todos. Gracias por la invitación que hacéis al Valle del Hidrógeno. Creo que es una jornada interesantísima para poder hablar un poco de hidrógeno y hablar un poco también de las aplicaciones que puede haber en Cataluña, que es lo que realmente creemos interesante poder hablar. Un poco por alusiones que decíamos del Valle, el Valle es una iniciativa público-privada en la cual nos interesa mucho que estemos introducidos las cuatro doble hélix, en la cual estén las administraciones públicas, especialmente las empresas, o también centros de conocimiento como centros tecnológicos, centros de universidades y la parte social. Nosotros queremos que el hidrógeno tiene que avanzar, pero también con el conocimiento de la sociedad, porque si no, no podemos avanzar. Dicho esto, el Valle lo que intentamos hacer es crear sinergias entre proyectos que se estén ya realizando ahora mismo. Sinergias entendamos como colaboraciones entre propias empresas, pero también con las entidades públicas para intentar desbloquear, que luego intentaremos hablar un poco también, creo, del marco regulatorio que puede existir en algunos proyectos. Pero más allá de esto es intentar apoyar también a las iniciativas que hay privadas ahora mismo, que hay unas cuantas en Cataluña, que las comentaremos, para que esto vaya adelante. Y segundo, lo que nos interesa también es promover algunas iniciativas que hasta ahora mismo no se han pensado, pero que nosotros creemos que como Estado, creemos que son estratégicas. Entonces, tenemos que promocionar que estos proyectos sean adelante, porque son nuevas oportunidades, especialmente dentro de la cadena del valor del propio hidrógeno, que ahora mismo no existen, y especialmente me refiero a lo que es fabricaciones de componentes. Ahora mismo no hay proveedores en el mundo suficientes para dar capacidad a toda la generación de hidrógeno que se está comentando, ni la utilización del hidrógeno. Por tanto, creemos que en Cataluña, con el tejido industrial que existe, que es PYME, y que muchas veces tenemos conocimiento industrial de cosas parecidas, es decir, el hidrógeno en Cataluña no es desconocido, se utiliza en Tarragona en grandes cantidades como hidrógeno gris, pero también tenemos empresas que pueden saber, pues, desde el conocimiento, desde almacenamiento, transformación, etcétera, que se pueden derivar y que pueden aparecer nuevas oportunidades de negocio en este sentido, y que creemos desde el Valle que podemos intentar promocionar a que este cambio de visión exista y aparecer estas nuevas oportunidades de negocio. Si entramos más en detalle en lo que existe en Cataluña es lógico que tenemos que intentar descarbonizar especialmente dos sectores, el industrial y el de movilidad. Nos focalizamos mucho, y no es únicamente exclusivo, pero se focaliza mucho en dos territorios, especialmente en la zona de Tarragona, donde hay un petroquímico el más grande del sur de Europa, y con lo cual tenemos que apoyar para que esta descarbonización exista. Y el hidrógeno es uno de los agentes que puede ayudar a descarbonizar. Habrá otros más, lógicamente, pero es uno de los que existe y por lo tanto tenemos que ayudarles. Y otro más ligado a la movilidad, que tal vez es la zona metropolitana de Barcelona, porque tiene más densidad demográfica y donde está más sometido, aparte, lógicamente, de la particularidad de los residuos. Entonces, el Valle lo que estamos promocionando es justamente apoyando a los proyectos que puedan haber industriales, pero más intentando convencer a diferentes actores para que estos proyectos se lleven adelante. ¿Cómo? Pues intentando enlazar los diferentes actores que puedan haber, tanto industriales como administraciones públicas y totalmente sociales. Y es un poco la finalidad de lo que creemos que en Cataluña hay que hacer, ¿no?, ahora mismo. Vale. Ahora que dices lo de la descarbonización, ¿cómo específicamente el hidrógeno puede ayudar a esto? O sea, si puedes dar algunos ejemplos para entenderlo mejor. La descarbonización se puede hacer desde muchas maneras. Es decir, la primera, y lo que vamos a hablar, es más eficiencia energética eléctrica. Es decir, la energía eléctrica pues jugará un papel importantísimo, pero hay ciertos puntos en donde la energía eléctrica nosotros consideramos que no va a llegar. Entonces, la descarbonización a través del hidrógeno, podemos mirarlo a través de diferentes vías. Una es el propio vector energético, en el cual podemos servir como apoyo a las renovables, es decir, en apoyo al almacenamiento de hidrógeno vía estas energías renovables, como una batería más. El segundo es directamente la utilización de este hidrógeno que ya utilizamos en ciertos puntos, en ciertas industrias, que es un origen del petroquímico gris, lo podemos reconvertir a un verde, a través de esta utilización pues, de electrólisis, de fotocatálisis, de obtención por algas. Es decir, la obtención del hidrógeno, podemos discutirla después, es muy variada. Inicialmente por electrólisis es la principal, pero hay otras vías. Y la tercera, que no es la que nosotros esperamos más partidarios, pero es otra posibilidad que existe más, es la propia combustión del hidrógeno, con hidrógeno o solo, especialmente en industrias en las cuales la demanda de energía térmica es muy elevada y no se puede alcanzar con energía eléctrica. Nos creemos que son los tres focos principales en los cuales el hidrógeno puede trabajar más en la parte de descarbonización. Vale. Y Francisco, en cuanto a la producción de hidrógeno, ¿cuáles son las tecnologías más adecuadas? Muy buena pregunta. Ahora mismo las dos tecnologías, vamos a llamar comercialmente disponibles, son las que se llaman la PEM y la alcalina.
Hay una tercera que es la de la SOEC, óxidos sólidos, pero todavía está en fase de demostración y los costes, aunque a largo plazo se espera que puedan superar las dos primeras, ahora mismo no sería competitiva en costes, con lo cual básicamente todo lo que se está haciendo está basado en la tecnología PEM o en la tecnología alcalina. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? La PEM parece ser que es una tecnología donde las subidas y bajadas de carga en los electrolizadores son más sencillas, se puede hacer más rápido y parece que deterioran menos los propios equipos, con lo cual, por ejemplo, pues son más adecuadas para suministros pues quizás menos regulares, ¿no? Más puntuales. Son tecnologías que se están utilizando para, por ejemplo, instalaciones asociadas a movilidad, donde tienes una demanda que no es constante, mientras que para los grandes electrolizadores parece ser que la industria se está decantando a día de hoy por los electrolizadores alcalinos. En cualquier caso, lo que tenemos un poco en la cabeza es que al mismo tiempo que se están acometiendo todas estas inversiones, se está realizando la escalación de la propia tecnología. Es decir, no hay suficiente profundidad de datos como para analizar las bondades en el largo plazo de una tecnología y otra y el desempeño, el performance de los propios equipos a largo plazo, ¿no? Con lo cual, muchas de las cosas que están haciendo va a proveernos de datos adicionales pues, para ver cómo estas tecnologías tienen que evolucionar en el futuro y cuáles son los usos más adecuados para cada una de ellas en el largo plazo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta pues que ahora mismo el electrolizador más grande que se está construyendo a lo mejor son 30 megavatios. Estamos diciendo que la ruta del hidrógeno en España quiere instalar hasta 4 gigas de capacidad para el 2030. Si saliera el H2Med, pues ahí podríamos estar hablando de 15 gigas o 20 gigas, dependiendo del flujo de hidrógeno que pueda llegar a transitar por ese hidroducto. Entonces, cuando hablamos de esas escalas de desarrollos industriales, la verdad es que no tenemos todavía conocimiento suficiente de cuál va a ser el comportamiento de estas tecnologías y cómo se puede hacer evolucionar esas tecnologías para hacer que esos desarrollos industriales pues sean competitivos en el largo plazo. Porque también aquí hay un riesgo que estamos asumiendo desde el punto de vista tecnológico y es que estamos invirtiendo en tecnologías no maduras por el contexto regulatorio en el que estamos y los compromisos de descarbonización, un contexto en que pues, se están también trabajando, como por ejemplo digo, la tecnología SOEC o la fotoelectrolisis, en la que por ejemplo Repsol está invirtiendo en un proyecto de I+D en Puerto Llano, que en el medio plazo podrían ser disruptivas y cambiar las economías y el contexto competitivo de las tecnologías que estamos utilizando actualmente, ¿no? Entonces, en general, el reto tecnológico asociado a estos desarrollos no es un reto menor. Obviamente tenemos que dar pasos para cumplir con los objetivos de descarbonización, los propiamente asumidos como compañía, pero también los que nos vienen un poco impuestos de la regulación que se está sancionando, y entonces tenemos que trabajar pues tomando las tecnologías que están en el mercado que creemos que pueden ser más eficientes, pero también tenemos que ser conscientes que la velocidad de implementación de todas estas tecnologías nos puede generar algún tipo de problema en el medio y largo plazo por la propia evolución de la modulación de las tecnologías, la aparición de tecnologías disruptivas. O sea que es un tema muy interesante y muy complejo en el que Repsol está invirtiendo muchísimos recursos, tiene un equipo dedicado en su centro tecnológico al análisis de todas estas tecnologías para dar los pasos de la manera, en este contexto de incertidumbre, pues más segura posible. Y luego, por apuntar una cosa que tú has dicho que me parece muy importante, Isaac, y luego está la industrialización de la producción. O sea, no solamente es la tecnología, es cómo consigues poner en juego cadenas de valor eficientes, que provean suficiente seguridad de suministro para acometer todos estos proyectos y que lo hagan con las economías de escala que se espera que una producción masiva de estos tipos de equipos tengan, como pasa en otras industrias, como puede ser con los bienes de equipo tradicionales, las bombas, los compresores, las tuberías, lo que sea. Aquí, en muchos casos, estamos hablando que los proveedores de tecnología son empresas de reciente creación, son startups, que lo que han cogido es pues algún piloto, algún desarrollo pequeño y han intentado hacer una pequeña escalación, que a lo mejor son 2 megas, 3 megas, 4 megas, es el orden de magnitud donde están estos tecnólogos, y a partir de ahí se han puesto a ofrecer proyectos de 30 megas, 100 megas o 200 megas.
Entonces, es un salto no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino es un salto desde el punto de vista de la industrialización de la producción de esos bienes de equipo. Y eso es una gran incertidumbre. Y hay que elegir muchas veces también entre el desempeño quizás teórico de un equipo que se nos ofrece con las capacidades que tiene esa compañía, o creemos que tiene porque no las ha demostrado, de producir bienes de equipo de manera masiva y entregarlos a tiempo para que no se vean afectadas las economías de los proyectos que estamos trabajando, ¿no? Sí, justamente que ya sacas el tema, yo creo que es interesante comentar también eso, es decir, ahora mismo hay diferentes proyectos, pero no hay una capacidad tecnológica como para poder desarrollar muchos de estos proyectos, con lo cual hace primero que el precio de venta del hidrógeno sea alto, con lo cual hace que no sea competitivo ahora mismo la tecnología. Lo está marcando la Comisión Europea unos precios orientativos, que sin ayudas, bastante bajos, que ahora mismo no se alcanzan con los dispositivos que hay ahora mismo, con lo cual necesitan desarrollar. Y por otra parte, lo que decimos, es decir, no hay suficientes proveedores de tecnología como para poder dar servicio a todos los proyectos que hay ahora mismo en circulación. Es decir, si quisiéramos hacerlo, el otro día hablábamos con diferentes fabricantes, sin poner nombres, de electrolizadores o de pilas de combustible, y tienen incluso ya comprometida la venta hasta 2 años. Es decir, ahora mismo muchos proyectos se están retrasando justamente por eso, más allá del precio propiamente de la venta de hidrógeno, que hace que no sean competitivos y que no se puedan hacer más proyectos. Con lo cual es un pez que se muerde un poco la cola, ¿no? Es decir, nos falta un poco ese desarrollo. Entonces, como decíamos, es decir, hay gente que está saliendo al mercado, está intentando hacerlo, pero les falta justamente la experiencia de proyectos para poder escalizarlo industrialmente. Creo que es interesante de que empresas como vosotros o como otras empresas que estén ya trabajando en proyectos estén interesadas en hacer proyectos tecnológicos o de desarrollo de poder hacer que esta industrialización se lleve más a cabo, ¿no? Es decir, que vosotros pinchéis también al mercado para que esto se pueda hacer. Y creemos que Cataluña puede ser un sector, un mercado interesante para poder hacerlo así. Hablando de los electrolizadores, ¿no? Yo lo entiendo más como a larga escala, pero, por ejemplo, ¿cómo se facilitaría la inclusión del hidrógeno en el tema del transporte? ¿Cómo está ese...? Pues la verdad es que lo hemos visto, por ejemplo, con la introducción del diésel. El diésel en Europa se quiso introducir para soportar la industria automotriz europea, que era más potente en diésel que en gasolina. Y efectivamente, pues al final el mayor consumo de combustible en Europa, y en concreto también en España, es de diésel, pero fue un proceso, o sea, no pasó de un día para otro. Al final, pues el parque móvil en España, por ejemplo, pues es de los más viejos de Europa, ¿no? Y pues lleva su tiempo, ¿no? Eso, por ejemplo, con el automóvil particular, pero por ejemplo en el sector marino, hay retos adicionales que hay que acometer. Al final es un sector que es muy conservador en cuanto a cambios tecnológicos, porque al final introduces un cambio tecnológico, te metes en mitad del mar y a ver quién te da servicio de mantenimiento, cómo se comporta ese equipo, qué historial tiene de disponibilidad esos equipos que estás poniendo y cuál es la cadena de valor que te van a proveer a ti de mantenimiento, de piezas de recambio o del propio combustible, ¿no? Entonces, la introducción de combustibles nuevos en el transporte lleva su tiempo, eso lo tenemos que tener un poco en la cabeza. Y habrá que responder estas preguntas, que son preguntas razonables, que nos vengan de la industria, ¿no? Ya sea de la industria del transporte por carretera, del transporte marítimo o a los clientes particulares. Pero bueno, el hidrógeno puede tener su nicho, como por ejemplo lo está teniendo el GNL en determinados ámbitos, ¿no? Donde las economías quizás pues tengan más sentido. Por ejemplo, nosotros pensamos en el transporte de largo recorrido por carretera, ¿no? Pero en todo caso, quizás la manera más fácil de introducir el hidrógeno en el sector del transporte sería a través de la producción de los combustibles sintéticos, porque ahí te puedes apalancar en toda la infraestructura de distribución existente, ¿no? Tienes, por supuesto, que hacer las inversiones correspondientes en las refinerías, ¿no? Para producir esos combustibles sintéticos, por ejemplo, de captura de CO2 y de producción de hidrógeno, y luego los procesos de producción de combustible sintético. Pero de cara a lo que es la cadena logística, la distribución y el uso, pues realmente no estás alterando nada. Eso sería lo más sencillo desde el punto de vista de la experiencia usuario, vamos a decir, ¿no? En ese sentido, Repsol está trabajando en un proyecto demo en la refinería de Bilbao, de Petronor,
en una JV con SEO Branco, y aquí será otra vez más el tema de la aproximación colaborativa a estos desarrollos para aprender unos de otros y gestionar mejor los riesgos asociados a todo lo que esto implica, donde estamos, vamos a construir, ya se ha tomado la decisión final de inversión, una planta de combustibles sintéticos asociada a un electrolizador de 10 megas. Como digo, en asociación con Saudi Aramco es pequeño, es una demo, producida, parece que son 2.300 toneladas al año, pero bueno, aprovechando también que tenemos la refinería, que los excesos de hidrógeno pueden vehicularse a la propia refinería, pues queremos empezar a dar pasos para ir gestionando esas incertidumbres tecnológicas y de escalación de cara a estar preparados para, por ejemplo, la provisión de este tipo de productos al mercado, que en nuestro caso creo que tiene bastante sentido, nuestra visión es que tiene bastante sentido y que podría acelerar de alguna manera también la promoción de proyectos de hidrógeno, porque los combustibles sintéticos sean una fuente de demanda adicional a lo que sea la propia descarbonización de las actividades actuales y a otras fuentes de demanda, como por ejemplo temas de circularidad, pero es una fuente de demanda muy importante que podría traer economías de escala al desarrollo de proyectos de hidrógeno. Bien, yo quería puntualizarte un poco, es decir, yo veo que en el sector de movilidad va a haber muchas cosas, es decir, exactamente los combustibles sintéticos van a jugar su papel y creo que muy destacado, y especialmente en los sectores como está hablando de largo radio, es decir, posiblemente en el sector, por ejemplo, marítimo y aéreo, lo va a tener, yo lo veo muy claro. En el sector más, dijéramos, de pequeño radio, se va a competir incluso con el vehículo eléctrico en pequeño radio, pero es decir, ya si hablamos del hidrógeno, cualquier transformación que hagamos desde el hidrógeno, que empecemos desde la energía eléctrica al hidrógeno y luego al combustible sintético, vamos perdiendo eficiencia. Entonces, yo creo que aquí a veces el marco regulatorio nos va a obligar a hacer ciertas cositas, es decir, habrá que ver un poco ver cómo juega también el marco regulatorio en cada sentido, porque no olvidemos que al final también se emite un CO2, que al final está regulado y está compensado con la generación, pero sabes que el marco regulatorio nos lo puede cambiar bastante. Entonces, yo lo veo ahí que puede haber, bueno, puede haber diferentes parcelas. Sí que es verdad que el hidrógeno tiene unas particularidades técnicas y físicas complejas, es decir, que hace muy complejo el almacenamiento del hidrógeno y más a alta presión, es decir, es una molécula tan pequeña que a veces fractura incluso el acero o si incluso puede, por pequeños poros se puede difundir, y con lo cual, bueno, pues tenemos unas pequeñas pérdidas, con lo cual digamos, los avances tecnológicos que hay ahora mismo para el almacenamiento es clave, es decir, y eso, bueno, pues están trabajando diferentes centros para poder hacerlo. Y hay diferentes tipos de depósitos con los cuales mezclan desde el composite hasta el acero para solucionar este tipo. Y la segunda cosa es a qué almacenamos, cómo almacenamos el hidrógeno. El hidrógeno, pues ahora mismo estamos necesitándolo a altas presiones. Esto lo hace complejo, como decíamos, los depósitos. El acero criogénico se pierde como un tercio de su capacidad energética en la criogénesis, con lo cual también estamos perdiendo eficiencia. Y por tanto lo que estoy diciendo es que, bueno, que yo creo que no hay ahora mismo una claridad exacta de decir esto va a ser únicamente hidrógeno criogénico o combustible sintético, sino que va a haber una mezcla conjuntamente con otras posibilidades, ¿no? Es decir, como el vehículo eléctrico o incluso se habla incluso de volver a potenciar el GNL en algunos vehículos. Es decir, veremos, yo creo que una combinación de muchas cosas y el cual yo creo que el hidrógeno tiene, bueno, pues, tiene un juego importante tanto en combustible sintético como hidrógeno solo y puro. Es decir, pero sí que va a depender mucho de las aplicaciones. Es decir, yo ahora mismo, por las aplicaciones tecnológicas que hay, diseños tecnológicos, un avión no lo veo ahora mismo a hidrógeno criogénico. Hay estudios y hay proyectos para hacerlo, pero no, ahora mismo no está desarrollado tecnológicamente para hacerlo. Y en el marítimo, como decías, ¿no? Es decir, es complejo poder utilizarlo y, bueno, van a ver, pues es un metanol, o incluso el amoníaco se está hablando también del combustible sintético. Es decir, habrá haber muchas divisiones que ahora mismo yo creo que nadie lo tiene muy claro. Es decir, no tenemos la bola de cristal para poder ver exactamente cuál va a ser el futuro y creo que va a haber esa combinación de diferentes cosas. Entonces, ¿cómo se podría garantizar la sostenibilidad ambiental en la producción y el uso del hidrógeno? Porque entiendo que si viene de combustibles sintéticos o fuels, fossil fuels, ¿cómo se haría que toda el sistema de generación de hidrógeno sea más limpio? ¿Qué medidas deberían adoptarse para que fuera de verdad considerado como limpio y...? Bien, el combustible sintético al final necesita un origen de átomos de carbono, ¿no? Entonces, el principal que está hablando ahora mismo es la captación de CO2. Sí que está cambiando un poco el marco regulatorio, eso complica un poco la visión que podemos tener de cómo se va a hacer un combustible sintético. Hasta ahora, una de las posibilidades que podíamos hacer es obtener el CO2 que se emiten de las industrias, volver a reintroducirlo en la fabricación de estos combustibles sintéticos. Pero lo que pasa es que ahora mismo el marco regulatorio que nos está viendo en la comisión, que esto se publicó ahora un mes y medio, 2 meses, creo recordar,
el cual nos obliga que en el 2030 el origen de este CO2 sea de origen biogénico, con lo cual estamos restringiendo estas posibilidades de captación de CO2 de las industrias, ¿no? Entonces, nos complica un poco el CO2, porque siempre vamos a tenerlo, es decir, queramos o no queramos, todos vamos a querer plásticos, vamos a necesitar industria química, va a existir siempre, ya sea aquí en Cataluña, sea en Europa, sea en el mundo, pero siempre vamos a necesitar cosas químicas, con lo cual este CO2 siempre se va a emitir. Y si ahora mismo nos lo quitan de la posibilidad de poder hacer, darle otra segunda vida, captarlo y darle una segunda vida, complica un poco el sentido. ¿Cuál es la política ahora mismo de la Comisión? Es utilizar un CO2 biogénico, obtenido de vías biológicas, ¿no? Es decir, puede ser residuos, puede ser bio, lo que queramos decirle, bio, queréis continuarle. Y en ese sentido, bueno, pues darle un círculo más al CO2. Pero, vuelvo a repetir, es decir, como estamos cambiando el marco regulatorio, eso complica mucho las inversiones de mucha gente. Es decir, hemos tenido inversiones que nos venían del año pasado hablando de eso, de captación de CO2 de industrias para poder hacer pues, derivados. Ahora mismo, como esta posibilidad ha cambiado, es decir, aunque no se ha traspuesto todavía en ley, pues está cambiando las inversiones posibles. Entonces, nos altera un poco el marco regulatorio, que estamos volviendo a repetir varias veces, cuáles son las posibilidades de inversión, ¿no? Entonces, en este caso, como decías, ¿cuál puede ser el origen? Bueno, ahora mismo lo que nos marcan es el origen biogénico, pero que el origen biogénico, no nos engañemos, es limitado, ¿no? Es decir, si queremos hacer todos los combustibles sintéticos, queremos hacerlo solo con origen biológico, con aceites, con residuos, va a ser muy complicado. Es decir, yo no lo veo alcanzable en ese sentido. Por eso digo que puede ser que haya otras posibilidades del hidrógeno más allá también de los combustibles sintéticos. Sí, bueno, has tocado un par de puntos muy, muy interesantes. Uno de ellos es la necesidad de tener visibilidad sobre el marco regulatorio que nos va a aplicar. Pues al final estamos hablando de proyectos, cualquiera de ellos, tanto de combustibles sintéticos como de hidrógeno, todos los proyectos de circularidad son muy intensivos en capital. Estamos hablando de periodos de amortización de 10, 20, incluso 30 años. Entonces, son inversiones que hay que pensar muy bien, porque vas a estar impactado por las economías de esas inversiones a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y pueden estructuralmente alterar la competitividad relativa de tu negocio en función de qué ruta tecnológica cojas o en qué momento hagas esa inversión. Ya de por sí estamos asumiendo muchísimas incertidumbres pues, tecnológicas, de escalación de la tecnología, de industrialización, de las cadenas de suministro, pero por lo menos desde el punto de vista regulatorio ayudaría bastante que hubiera una cierta visibilidad y estabilidad, porque además son proyectos que no se promocionan, no se desarrollan de un año para el siguiente. O sea, son proyectos que se tarda varios años en conceptualizar, en diseñar y luego varios años en construir. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de tener un marco regulatorio claro y estable, ¿no? Y hacer las cosas por fases y luego se quedará pues, una segunda vuelta y poner objetivos más exigentes, pues, bueno, se puede hacer, pero hay que dar un poco de visibilidad de cuál va a ser el contexto competitivo en el que vamos a estar en base a las inversiones que estamos haciendo ahora dentro de 10 años. Esto es importante, ¿no? Y el otro punto que has tocado que me parece muy interesante es compartimos todos, yo creo, la sociedad, Repsol desde luego, pero yo creo que en general hay un consenso mundial, ¿no? De que tenemos que descarbonizar nuestras economías y nuestras sociedades y que esto es una manera de dejarle a nuestros hijos un mundo mejor, ¿no? Pero tenemos que ser tecnológicamente agnósticos. Si el objetivo es la descarbonización, pues es la descarbonización. Entonces, no, lo que no podemos es, con un nivel de exigencia como el que nos estamos autoimponiendo, que prácticamente está cambiando todo el tejido industrial de Occidente, pues lo que no podemos es, además, ponernos de trabas adicionales derivadas de prejuicios ideológicos respecto a determinadas tecnologías, ¿no? El ejemplo de la captura de CO2 o del uso, por ejemplo, del hidrógeno azul es uno de ellos, ¿no? Y respecto a la pregunta que hacías del impacto medioambiental del hidrógeno, bueno, es que el hidrógeno es una energía teóricamente infinita, vamos a decir, porque agua hay de sobra en el planeta y recurso renovable también. Y además lo que produce es ese hidrógeno, que en el peor de los casos te da agua cuando lo quemas, ¿no? Entonces, en sí mismo no tiene gran impacto medioambiental. El problema está aguas arriba en la cadena de valor en la promoción de lo que son los parques renovables. Y ahí lo que sí se está viendo
es pues, que ya hay, pues, hay que tener cuidado en qué áreas se promueven esos parques, cómo son los equilibrios que se hacen entre los desarrollos de parques y los intereses económicos locales, paisajísticos y, bueno, y las expectativas de las comunidades que se ven un poco impactadas por la promoción de estos parques. Porque la verdad es que en ese sentido sí que es muy intensivo en cuanto a necesidades de terreno. Tanto los propios electrolizadores, que requieren pues, aproximadamente 2-3 hectáreas por cada 100 megas de superficie, pero luego además detrás tienes una serie de parques solares, eólicos, pues que también tienen un impacto visual y de aprovechamiento muy específico del terreno que tiene que ser compatible con las expectativas de las zonas, de las comunidades donde esto se, se hace, ¿no? Entonces hay que ser un poco consciente también de estas implicaciones aguas arriba de lo que es la propia cadena de producción del, del hidrógeno. Y respecto al agua, bueno, recurso ilimitado, por decirlo de alguna manera, pero claro, no todos los sitios disponibles y no todos los sitios disponibles de la misma manera. O sea, no, no es lo mismo producir hidrógeno en Cartagena que en La Coruña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces también hay que ser un poco consciente con los usos y aplicaciones de las fuentes de agua fresca disponibles, ¿no? Y a lo mejor pues, focalizarse en la utilización de aguas recicladas o desalinización. Hay que hacer también un uso ético de las fuentes de agua disponible y eso puede tener un cierto impacto en las economías de los desarrollos que se hagan, ¿no? Pero teniendo un poco esa aproximación pues quizá un poco más consciente, ¿no? De los impactos aguas arriba y en el uso del agua, pues el hidrógeno es probablemente, y por eso estamos aquí, es una energía con muy bajo impacto medioambiental, ¿no? También, ¿no? Han comentado diferentes colores del hidrógeno. Si nos podrían explicar un poco qué quiere decir gris, azul. También está el rosa, si no estoy mal. Bien, el color del hidrógeno viene referido a la fuente, digamos, de alimentación, la generación del hidrógeno. Principalmente, como decíamos, viene la mayoría por electrólisis, pero hay otras vías también de obtención de hidrógeno. Si la obtención del hidrógeno es por una vía de energía renovable, lo consideramos como verde. El hidrógeno gris, negro, depende de cómo lo llamamos, porque yo creo que cada país y cada región lo están llamando diferente, el gris y el negro, viene de origen petroquímico. Es decir, luego tenemos el hidrógeno azul, que podría ser una derivada de esta, siempre y cuando capturemos el CO2. No emitamos el CO2, pero proviene del gas o del petróleo. Luego tenemos el que le llaman el blanco o el dorado, que es el que se tiene que explorar, es decir, que todo es un desconocimiento completo, que es el que se está encontrando por yacimientos naturales, que en España, por ejemplo, no se puede explotar, con lo cual no se conoce exactamente cuál es la capacidad que hay en España, pero bueno, es una posibilidad más que existe. Y luego el turquesa, que es una derivada de energías renovables, pero que la fuente de energía es el turquesa cian, ¿no? ¿Verdad que se llama? El rosa, perdón. Es el que se viene de origen, dijéramos, nuclear. Pero yo creo que más que los colores, lo que está marcando además la Comisión y cada vez está trabajando más, y yo creo que el mundo también tecnológico, es el contenido de CO2 para generación del hidrógeno. Es decir, que va más allá del propio color, de la fuente que se ha generado, sino que realmente es, bueno, cuánto CO2 se ha emitido o se va a emitir por la generación de este hidrógeno, ¿no? Entonces, al final, si estamos hablando de un ciclo en el cual la generación de CO2 lo estamos capturando, lo estamos reutilizando en otro sitio, pues bueno, la emisión de CO2 es menor que lo que podemos tener en otros sitios. Y es un poco la tendencia que empieza a haber ahora, más que de hablar de realmente la fuente, dijéramos, de energía para producir el hidrógeno. Porque como decíamos, es decir, estamos hablando de electrolizadores, pero sí que hay tecnologías que ahora mismo, bueno, ya llevan bastantes años trabajando, como es la fotocatálisis, por ejemplo, o la obtención de hidrógeno por algas, que ahora mismo, a día de hoy, bueno, es una tecnología todavía muy inmadura o no tan industrializable, todavía no se está industrializando, pero que puede ser el futuro y que realmente puede ser también una alternativa interesante al propio electrolizador por la eficiencia energética al final del proceso, ¿no? Es decir, por tanto, también hay que evaluarlo todo. Sí, bueno, solo añadir que la verdad es que son colores, para gusto los colores, y la verdad es que pues dependiendo con quién hables, las opiniones son muy fuertes, ¿no? Respecto a qué hidrógeno es por el que hay que apostar, ¿no? Y, por ejemplo, Francia, como sabemos, está apostando muy fuerte por el hidrógeno rosa, por su capacidad nuclear instalada y por los desarrollos nucleares adicionales que están considerando, los famosos reactores modulares de pequeña escala que podrían deslocalizar la producción y acercarla a los puntos de consumo.
Arabia Saudita, por ejemplo, está apostando por el hidrógeno azul porque tiene muchas emisiones de CO2 y está apostando por captura. Estados Unidos, como siempre, yo creo que una aproximación muy pragmática, está dejando que compita todo. Entonces, puede haber rosa, puede haber verde, puede haber azul y dependiendo de la geografía, del acceso al recurso renovable, por ejemplo, o la fuente de emisión de CO2, pues aparecerán unos o aparecerán otros. Asia también es bastante neutral. Japón, por ejemplo, está interesado en importar tanto amoníaco verde como amoníaco azul, que sería producido con hidrógeno azul. Y en España la apuesta es el hidrógeno verde, porque aquí la producción nuclear no se considera, sino que estamos hablando de comisionar las centrales nucleares actualmente en producción. El almacenamiento hoy por hoy no es viable bajo la regulación actual y tampoco tiene el apoyo de la administración, con lo cual no puedes hacer captura y, por tanto, producir hidrógeno azul. Y básicamente, pues lo que estamos hablando es el contexto digamos, competitivo de España es: ¿somos capaces de producir hidrógeno verde de manera más competitiva que los franceses de traernos hidrógeno rosa o los norteafricanos traernos un hidrógeno verde más eficiente? Ese es el contexto competitivo en el que estamos. España es monocultivo, ha apostado por hidrógeno verde, ¿no? Entonces, aquí lo que interesa es, en España, es que se den las condiciones para que ese hidrógeno verde pues ha competido en el largo plazo y que los sectores industriales e empresariales que se apoyan o se van a tener que apoyar en ese hidrógeno para acometer su descarbonización preserven una cierta capacidad de competir con otro tipo de jurisdicciones donde van a recibir otro tipo de hidrógenos, ¿no? Repsol en concreto en España solo está promoviendo proyectos de hidrógeno verde. Aunque bueno, fuera de España sí estamos echando un ojo al hidrógeno azul por razones obvias, porque Repsol es una empresa petrolera, tiene unas capacidades de upstream muy, muy potentes, de análisis del subsuelo y es muy sinérgico con lo que es la exploración y producción de hidrocarburos, ¿no? Entonces, pues en otros sitios sí le estamos echando un vistazo a lo que sería hidrógeno azul o en sí mismo al negocio de lo que sería la captura y almacenamiento, ¿no? Pero no es un menú. O sea, mi mensaje es que no es un menú, sino que la gente está como poniendo las fichas en el casino en uno u otro. O sea, son apuestas muy fuertes que van a condicionar la competitividad relativa de áreas geográficas, de sectores industriales y de bloques económicos, ¿no? Bueno, una última pregunta antes de abrir el debate al público. ¿Qué retos deben superarse para alcanzar el uso generalizado del hidrógeno? Ya un poco para cerrar. Bueno, ¿o qué perspectivas de futuro se abren también? Yo creo que ahora mismo, que vamos a ser sinceros, que ahora mismo el hidrógeno verde que estamos hablando ahora mismo no es competitivo con otros tipos de combustibles. Entonces, si queremos ayudar a la descarbonización, hay que echar una mano entre todos. Es decir, al final, también las instituciones públicas tienen que apoyar mucho los proyectos que hay ahora mismo. Es decir, hay proyectos industriales en los cuales ahora mismo, si miramos su TIR, miramos... el balance económico que podemos tener no salen los números, entonces, con lo cual las empresas tienen que apostar, pero al mismo tiempo tienen que tener un apoyo de la administración pública de poder tirar adelante. Y lo otro que tenemos que apoyar bastante es que el marco regulatorio, como estamos hablando ahora mismo, sea constante, no vaya evolucionando como parece que está evolucionando últimamente, sea igual y sea permanente. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahora mismo del hidrógeno. Puede ser que sea o es una alternativa, porque físicamente las propiedades físicas del hidrógeno lo hacen capaz de poder ayudar a la descarbonización, pero tenemos que apoyarlo desde diferentes maneras. Es decir, como decíamos antes, las industrias tendrán que apostar, porque esto al final es una apuesta, es decir, que al final si queremos hacer negocio inicialmente va a ser complejo, con lo cual tenemos que posicionarnos para poder conseguir proyectos, pero la administración pública tiene que echarle un guante detrás, primero en la regulación y segundo en los apoyos económicos financieros, tanto aquí como en el resto de España como en Europa. Es decir, al final tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo un paso de descarbonización y sostenibilidad muy elevado que en otras regiones del mundo todavía no está llevando y hace que perdamos competitividad en algunos sectores si queremos emprender estos proyectos de sostenibilidad. Con lo cual, yo lo que entiendo es que también la administración pública en este caso hay que apoyar a estos proyectos, ¿no? En iniciativas específicas, particulares, como decíamos, ¿no? Es decir, intentar a lo mejor desarrollar tecnologías que ahora mismo no están maduras, intentar darles ese golpe, apoyar a proyectos industriales importantes que ya a día de hoy están saliendo públicos y que necesitan un apoyo financiero porque no salen adelante o comprometer que estos pueden seguir adelante.
Y yo creo que esa es la particularidad importante, ¿no? Es decir, que la administración y la industria tienen que consociar conjuntamente para poder tirar adelante, porque la tecnología empieza a estar madura, empieza, no está del todo madura, pero si no hay un consorcio entre las dos partes, esto no va a avanzar. Sí, yo coincido. Yo creo que la industria ha aceptado el reto. Yo creo que no hay más que leer la prensa para ver la cantidad de anuncios que hay de proyectos. Los foros de hidrógeno que hace 3 años, 4 años, pues eran 10 personas, ahora pues hay cientos de personas asistiendo a esos foros, intentando pues proponer iniciativas, compartir experiencias. O sea, yo creo que la industria en general ha asimilado y ha aceptado el reto, y yo creo que aquí lo que hace falta es un marco regulatorio estable que nos permita tomar decisiones de inversión, porque al final, si no, pues ese capital se ubicará a otras jurisdicciones, se ubicará en proyectos en otros sitios con marcos regulatorios más estables, y luego reconocer, como decía Isaac, que la prima verde pues hay que pagarla, ¿no? Y entonces, si lo que queremos es avanzar en la descarbonización, pues tenemos que arrimar todos el hombro. Entonces, tener un marco de ayudas que permita preservar la actividad industrial actual, no solamente preservar la actividad industrial actual, sino hacerla transicionar hacia una economía descarbonizada, pues eso sería determinante. Si esas ayudas no llegan a tiempo y ese marco regulatorio no permite la toma de decisiones de inversión, pues entonces estaremos poniendo un poco pues en juego la viabilidad de lo que es la industria del hidrógeno, la visión que tenemos todos a largo plazo y parte de la actividad industrial que se da en nuestro territorio, ¿no? Bueno, ahora hay 10 minutos para ver. Vale, adelante. Sí. Bueno. Hola, buen día a tothom. Soc Héctor Sankowski, de l'àrea metropolitana de Barcelona, director de desenvolupament social i econòmic i membre de l'executiva de la Val de l'Hidrogen, per tant, una representació de l'àrea i amb altres actors com són la URB, Repsol, que està aquí amb nosaltres, la UPC i alguna empresa també. Mireu, lo voy a decir más en castellano, me ha agradado mucho la intervención vuestra, aparte que con Isaac y con... adherimos plenamente a casi todos los planteamientos, pero hay una serie de cosas que creo que se habían de plantear claramente. Hay una persona de Enagás, ya que está Enagás aquí, digamos, una persona de Enagás que siempre nos dice, que se llama Carlos Navas, no sé si habían sentido, ha oído hablar de él, que siempre dice, ¿dónde está la demanda del hidrógeno? O sea, si empezamos por el lado de que el hidrógeno es un tema de mercado, lo primero que hay que pensar es quién va a comprar ese hidrógeno. El problema es que tenemos un montonazo de proyectos de startups que quieren fabricar hidrógeno, pero todavía no sabemos. ¿Por qué no puede comprar? Porque un camión, por poner un tema concreto, aquí habría dos temas que también habría que diferenciar, que no han salido suficientemente claros, o tres casi. Uno a la industria, que tiene dos ramas, la petroquímica, la cementera, y luego tenemos el tema de las industrias pequeñas, que ahí nadie ha entrado en el tema qué haremos con las pymes que se tienen que descarbonizar. Aquí está Elvira Carlos, que nos puede explicar perfectamente cuál será el problema del futuro de la descarbonización, con obligaciones en el año 27 de cumplir, poca broma. Año 27 son 2 años, ¿eh? Estamos hablando de inversiones, bueno, monstruosas. Pensad que simplemente el PERTE de descarbonización habla de 3.500, 3.700 millones de euros, y las evaluaciones están hablando en España de 600.000 millones de euros para empezar a hablar de descarbonización. El Colegio de Ingenieros ha hablado de 250.000 millones. Bajémosle 180.000. No baja de ahí, ¿eh? PERTE, 3.000 millones. Para que veáis un poco las proporciones de la dimensión de la tragedia en la cual nos estamos metiendo. Por lo tanto, tenemos un problema de demanda y tenemos un problema también de fabricación. Toda la producción, digamos, de la tecnología que se tiene que hacer para todo esto no es propia. No estamos promoviendo industria nacional o industria europea, inclusive. No la tenemos. No la tenemos. Hemos comprado, el área metropolitana, 40 millones en vehículos descarbonizados. ¿Alguna fábrica española o catalana va a aportar algo a esto? Por lo tanto, nada, no, cero, no, ya te lo digo yo. No te hace falta, colega, tú, cero. Entonces, quiero decir, en paralelo hay que pensar una cosa que tú decías al principio, Maza, que es cómo aceleramos estos procesos de industrialización para lograr que nos acompañe este proceso. Y el Estado y el Gobierno tienen que tomar responsabilidad respecto a eso. Eso no se hace por generación espontánea.
Y eso va ligado con otro elemento, no, porque tengo tantas cosas para decir, pero no las quiero decir todas. Pero hay un elemento que ha salido muy poco y que hay que reivindicar. Cataluña no tiene renovables. No tiene renovables. 8% por debajo del País Vasco. ¿Y eso qué significa? Que la Unión Europea nos dice, el sentido de la renovable también tiene sentido para producir el hidrógeno verde si es de proximidad, no es cuestión de traerla de Extremadura. Vais a pagar los peajes de proximidad. Hacemos el chiste con Isaac, que la traeremos de Aragón y lo que haremos es que la MAT la pintaremos de verde, ¿sabes? Una gran línea de alta tensión pintada de verde para decir que es energía verde. Tenemos un problemón ahí muy importante. Por lo tanto, los retos son enormes, que tienen que ver con la producción de una industria vinculada a ese tema, que las startups, como tú bien dices, de 4 o 5 jóvenes muy espabilados o no jóvenes, les cuesta muchísimo. Luego no quiero hablar de los sistemas regulatorios, pero os puedo explicar gente que quiere poner hidrogeneras en muchos lugares de Cataluña y que las pegas que les ponemos la administración, bueno, ni os quiero contar, porque no existe un marco regulatorio, ni urbanístico, medioambiental con dudas, de seguridad industrial desconocidas. Por lo tanto, estamos delante de un reto de una magnitud enorme. En esa línea creo que hay que trabajar en esos frentes, un frente de carácter pedagógico, voy acabando, de alinear las empresas, como estaba diciendo, el trabajo que está haciendo él, y sobre todo hay que hacer mucho lobby delante del Estado y delante de la Unión Europea para poner los medios necesarios para avanzar en esa perspectiva. Y luego crear los instrumentos regulatorios. Si no hacemos estos 4 pasos, nosotros hemos puesto un nombre a eso, que ya lo conocéis, el DALI, digamos, no diseminación, alineación, lobby, institucionalización, vamos a ir por mal camino. Es un tema de un reto que es fundamental para la transformación, porque si no, ni en el 2030 ni en el 2040 tendremos resueltos los problemas de descarbonización que nos plantea hoy en día la Unión Europea. Y muchas gracias a los ponentes y gracias obviamente al Cercle de Economía por haber organizado esto, pero sobre todo a los ponentes que habéis hecho una extraordinaria intervención. Gracias. Sí, ¿puedo reaccionar a una cosa que me ha parecido muy interesante lo que has dicho? Efectivamente, no hay demanda. Nosotros, como compañía, Repsol sí puede aportar su propia demanda porque tenemos una producción de hidrógeno importante, podemos reemplazarlo y hasta cierto punto lo podemos hacer de manera económica. Pero cuando sales fuera de la compañía y ofreces hidrógeno al mercado, nacional o internacional, es muy difícil realmente que se concrete esa demanda teórica que tiene que estar porque es la derivada de la propia regulación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy difícil concretar los plazos, los costes con los que puedes llegar, incluso, como decías tú, la tecnología, cómo vas a transportar ese hidrógeno, cómo se va a desarrollar esa red de hidroductos regional o transnacional para poder mover el hidrógeno, cuál va a ser la regulación que va a aplicar a ese transporte de hidrógeno, por ejemplo, en Europa, cuál va a ser el régimen económico, la contratación de esa capacidad. Entonces, al final, cuando llega la hora de vender, es muy difícil aterrizar cualquier propuesta comercial, con lo cual lo que estamos todos es, salvo en caso como nuestro, donde lo que estamos es produciendo nuestro propio hidrógeno para nuestra propia demanda, hacia afuera lo que ves es que lo que está pasando es que se está retrasando y a más de uno le va a pillar el toro. Vale. Déjame utilizar una pequeñita cosa, sí, con Héctor. Bueno, sí, es rapidísimo. Porque hay poco tiempo. Es decir, yo es que quise puntualizar un par de cosas. Es decir, para desarrollar realmente el tema del hidrógeno podemos atacar dos sitios. Es decir, al final es o la generación o la demanda. No estamos apoyando ni la generación ni la demanda. Es decir, hay dos barreras importantes. Una es el precio realmente de venta del kilo de hidrógeno, que puede ser interesante. Y luego otra cosa es que para poder obtener el hidrógeno hay que invertir en activos, ¿no? Es decir, en activos también de la industria, tanto en pymes como en grandes empresas. Y hasta ahora no hay ninguna de las dos cosas. Entonces, para cerrar este círculo vicioso y para romperlo, hay que atacar por una parte o la generación o la demanda, como decíais. Es decir, no hay ni demanda porque dicen que no hay generación, ni hay generación porque no hay demanda. Y yo creo que aquí es lo que hay que cerrar, hay que romper este círculo vicioso. Vale, adelante. Sí, un poco como continuación de lo que os he dicho. Hablamos de hidrógeno, pero claro, con el hidrógeno también fabricamos oxígeno y mucho más. Y no se habla. Esta sería una cuestión. Luego, me apunto a todo lo que se ha dicho. Ahora, hay una cuestión y es que en Europa hay normativas. El 2050 es que no podemos utilizar petróleo. No habrá demanda, pero hay una normativa que obliga. Y solamente es Europa, porque América no lo sigue ni tampoco Asia. Y como empecemos a fabricar hidrógeno como ahora, vamos a crear una inflación en Europa que no vamos a vender nada. Esto es una oportunidad.
Y yo cogería un poco la historia. ¿Qué se ha hecho con el petróleo? En Francia, en París, hicieron el Instituto Francés del Petróleo. Bueno, porque ya que estamos aquí y hablamos en el contexto que hablamos, ¿por qué no hacemos el Instituto Catalán del Petróleo? Tenemos una petroquímica realmente importante. Y todo esto que estamos hablando lo podemos tratar y es una oportunidad. Aquí sabemos captar talento, aquí tenemos recursos y aquí tenemos estructura. Quizás sea un camino, porque hay que hacer cosas, porque nos obliga la situación del cambio climático y también porque Europa lo ha decidido. La demanda saldrá, es verdad, ahora de los proyectos que oigo hablar, solamente un 5% veo que están realmente de una forma activa. Claro, porque está ocurriendo todo esto. ¿Por qué no damos este empujón nosotros? Una pregunta rápida e ingenua. Para un profano llama la atención que desde hace un tiempo se ha instalado el relato de que nuestro país es una potencia en hidrógeno. No sé muy bien qué quiere decir, pero esto es lo que captamos. Somos, de repente nos hemos convertido en una potencia en hidrógeno. Bueno, qué bien, hace como ilusión. Entonces, primero, si es verdad y qué quiere decir. Y segundo, y ya más concretamente, más en serio, cómo nos posicionamos en este tema respecto a nuestros colegas de la Unión Europea o respecto a otros países. Efectivamente, eso es una potencialidad. Ahora tendremos que concretarlo como sociedad. Al final eso está basado en simplemente la disponibilidad de recursos renovables. Si lo que quieres es producir hidrógeno electrolítico, no nuclear, porque nuclear lo puedes producir donde quieras, pero si lo que quieres es producir hidrógeno electrolítico, el famoso verde, pues lo que tienes que mirar es dónde hay recursos renovables. Y en España, por la irradiación y por el viento, pues es un sitio en Europa de los que más potencial tiene de producción de energía renovable. De otro tipo, en la zona de Escandinavia, por la hidroeléctrica y por el viento, también es otra zona donde puede aportar muchos recursos renovables. Cuando se hace el balance de materia 2050 en la Unión Europea, lo que se ve es que la Unión Europea va a ser deficitaria, pero que va a haber dentro de la Unión Europea pues áreas que potencialmente, por lo que es la extrapolación a proyectos del potencial de recursos renovables, podrían ser exportadoras netas hacia otras partes de la Unión Europea. Y España sale como potencial exportador neto de hidrógeno. Pero claro, eso hay que concretarlo. Hay que hacer los desarrollos de red eléctrica suficientes para poder conectar pues 60 y 100 gigas de renovable adicional a la red, que eso ahora mismo no lo soporta, que es a lo mejor duplicar lo que es la capacidad de generación del país. Hay que conseguir acceso al agua de una manera socialmente admisible y en términos económicos, y tenemos que tener un marco regulatorio de financiación que permita que todos esos proyectos se acometan, ¿no? Entonces, ¿potencial España tiene? Sí, pero tenemos que como sociedad tenemos que ser suficientemente inteligentes para dar los pasos y que eso se concrete. Si lo que nos dedicamos es, por ejemplo, en la Unión Europea, a ponerle trabas a la competitividad relativa de hidrógeno verde frente a otros tipos de hidrógeno, como son los temas del acto delegado, de la adicionalidad, la correlación horaria, si tenemos un desarrollo de red que no acompaña las inversiones que hacen falta del lado de las renovables y de la electrólisis, si el desarrollo de las interconexiones transnacionales de hidroductos y la generación de una red nacional pues se retrasa en el tiempo, pues otro ocupará este espacio, y lo ocupará Estados Unidos, lo ocupará Norte de África, lo ocupará Escandinavia, o daremos una ventaja, por ejemplo, a otros países como Francia y Polonia, que lo que quieren es promover el desarrollo de hidrógeno rosa. Entonces, potencialmente sí, y ahora como sociedad tenemos que ser suficientemente inteligentes para concretar esa oportunidad, y si no, pasará como con el gas natural, que podríamos haber sido la fuente de entrada a Centro Europa para reemplazar el gas ruso, y nunca fuimos capaces de hacerlo y perdimos la oportunidad, y ya ese valor o ese bienestar económico que se podía generar en el país pues se perdió, ¿no? Pues ahora con hidrógeno tenemos otra oportunidad, pero habrá que aterrizarlo. Y para completar una simple cosa, decir, también hay que aprovechar que también la capacidad tecnológica de conocimiento es brutal. Es decir, aquí hay representantes de centros tecnológicos, hay universidades. Hace 20 años ya se fundó la primera red de pilas de combustible por el CSIC, y realmente hay un conocimiento amplio de la utilización del hidrógeno, que si lo aprovechamos con el potencial que decimos ahora mismo de recursos, España podría ser un gran potencial para hacer hidrógeno. Es decir, ahí existe ese conocimiento. Vale, una última pregunta. ¿Me toca a mí? Vale. Bueno, yo quería
vamos a ver, a mí me parece que, bueno, primero, crear institutos del hidrógeno como en Francia, no. El modelo francés, no. Es un modelo estatalista que no funciona. Vamos a las economías que funcionan, que son las economías de mercado. Quien tiene que tirar del hidrógeno son las industrias. Y para que las industrias tiren del hidrógeno, lo que hay que hacer es incentivar la producción y el consumo. En la producción es un modelo conocido. La eólica funciona así. O sea, yo estaba en una empresa donde hacíamos molinos de viento y quien nos compraba los molinos de viento vendía la energía a 80 megavatios hora, a 80 euros megavatio hora, en lugar del 50 que estaba en el pool. Esta subvención de 30 euros megavatio hora fue reduciéndose con el tiempo cuando la tecnología aumentó y funcionó. ¿Por qué funcionó? Bueno, porque evidentemente quien ponía un parque eólico sabía que iba a hacer dinero. Y esto hizo que las empresas invirtieran, que se hicieran molinos de viento más viento, bueno, mejores. Y hoy, 20 años después de ese momento al que me refiero, la eólica no necesita subvención. Si queremos que ocurra eso y ponemos incentivos en la producción del hidrógeno, yo creo que esa es la cuestión. ¿Cuál es la dificultad del hidrógeno? Hombre, la cuestión del hidrógeno es, la dificultad es que identificar lo que venía del eólico en un parque eléctrico es muy fácil, saber lo que viene de la energía verde o de la energía rosa o de la energía a la que queráis, o gris, es más difícil. Pero la regulación tiene que existir. Por tanto, la primera cuestión, y a mí me sorprende que esto no lo pidáis con más énfasis, mientras no tengáis una regulación que establezca los precios de la generación, la industria no va a avanzar, porque la industria no avanza porque haya un instituto del hidrógeno, ni el CSIC. La industria avanza cuando hay negocio y las empresas invierten en crear ese hidrógeno. Para mí esta es la primera conclusión. Y la segunda conclusión, hay otra parte, que es el consumo. Claro, en la eólica el consumo estaba garantizado, era el pool, ¿no? El consumo eléctrico. Aquí no. Y entonces yo creo que lo que sí habría que hacer es incentivar también el consumo. Depende de lo que usted vaya a hacer con el hidrógeno. Si usted con el hidrógeno va a hacer combustibles sintéticos, pues eso tiene una determinada regulación o una determinada incentivación, y si va a hacer otra cosa, seguramente no. O si va a hacer un transporte por carretera o por urbano con autobuses de hidrógeno, pues tiene otro. Entonces, a mí me parece que aquí lo fundamental es que tenemos un elefante dentro de la habitación y nadie habla de él. Y si no hay una regulación para la producción y para el consumo, este sector no avanzará. Los sectores avanzan cuando hay negocio en ellos. No dudéis, la tecnología acompaña, la tecnología no crea, la tecnología acompaña. Y a mí me parece que esta idea, vosotros que estáis en esta área, esto debe funcionar. Y en el Valle del Hidrógeno, buscaros agentes, gente que haga negocio a través de eso, que eso es lo que empujará la tecnología y lo que desarrollará el hidrógeno. A mí me parece que es evidente. Bueno, no sigo. Yo, una pregunta. En la previa hemos hablado, y tú lo has apuntado, Francisco, que había cierta dificultad de que la industria y la pequeña y media industria pudiera seguir el ritmo tecnológico y la fiabilidad de esta industria a la hora de promover los equipos y dar los equipos, ¿no? Pero has hablado también un tema en la previa de que faltaban muchos profesionales, que ahora mismo vuestra impresión era que uno de los frenos para que la industria del hidrógeno pueda avanzar es una falta de profesionales que sean capaces de trabajar eficientemente en estas empresas para conseguir el objetivo. La pregunta es un poco si tenéis un poco cuantificada esta falta y qué os parece que debe hacer la sociedad y el mundo económico para promover que la formación de futuros ingenieros e ingenieras sea la suficiente para que eso no sea un freno al sector. Sí, absolutamente. Hay una carencia de recursos humanos en general en todo lo que tiene que ver con hidrógeno, en todos los ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, simplemente en puestos
comerciales de desarrollo de negocio, de técnicos, pues cuando sales al mercado es prácticamente imposible, pero pues es normal porque esta industria está apareciendo ahora, es prácticamente imposible encontrar gente con algo de experiencia en hidrógeno. Entonces hay muchos, por ejemplo como yo, que venimos de sectores asimilables como el GNL o el gas natural. Pero es que vas a contratar servicios de ingeniería y están totalmente desbordadas. Entonces, no son capaces de proveer los servicios que la industria en general les está solicitando, porque hay una afluencia de necesidad, de proyectos, de estudios de viabilidad, de estudios de pre-FEED, de todo tipo de proyectos, y no tienen suficientes recursos para acometer esto. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que hay muchos retrasos en cuanto a la provisión de esos servicios y que muchas empresas declinan poder cotizarte los servicios porque ya no tienen más capacidad de elaborar esos estudios o de proveer esos servicios. Pero yo creo que la educación, vamos a decir, superior, yo creo que ahí sí se ven iniciativas, hay muchos centros educativos, universidades que están promoviendo programas. A nosotros nos preocupa más incluso los puestos de trabajo quizás más técnicos, operativos, de mantenimiento, de construcción, ahí no hay nada. Entonces, cuando esta industria se despliegue, cuando tengamos que poner en funcionamiento las cadenas de valor, ¿quién va a hacer el mantenimiento de todo esto? ¿Dónde están esos programas de formación? ¿Dónde están esos técnicos? ¿Dónde están esos operadores? ¿Quién los va a formar? Entonces, en general, yo creo que hay un déficit en cuanto a recursos, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Quizás lo más perentorio ahora que estamos viendo, que estamos en esta fase de desarrollo de negocio, promoción de proyectos, conceptualización y tal, pues es en estos ámbitos más de titulados superiores. Pero hay un, por utilizar tu palabra, un elefante en la habitación que tenemos que en algún momento atacar, y es, oye, esto va a ser también muy intensivo en cuanto a mano de obra en otros niveles de lo que es la propia actividad industrial. ¿Cómo se va a capacitar a toda esta gente? ¿Cómo se va a gestionar eso para poder tener operaciones fiables y poder construir estas instalaciones? ¿Quién va a hacer esta capacitación, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema. Hay tantas incertidumbres alrededor del hidrógeno que no solemos hablar mucho de ello, pero yo estoy de acuerdo que eso es una cosa, y Repsol está haciendo algún tipo de análisis a este respecto y promoviendo algún tipo de iniciativa, por ejemplo, a través de una plataforma que tenemos que se llama Shine, pues para intentar acometer esto de alguna manera y apoyar que aparezcan este tipo de profesionales. En Cataluña existe ya lo que es el primer máster interuniversitario para formar gente profesional del hidrógeno, que lo hace la UPC y la URB con otras universidades de fuera. Se está participando también en proyectos a nivel universitario para marcar un poco el marco generalista de cómo se va a formar la gente del futuro en Europa. Es decir, estamos trabajando en la Hydrogen European Academy en ese sentido. Pero un poco más allá de lo que estamos comentando ahora mismo, es decir, el grado universitario más o menos lo podemos empezar a dibujar, nos falta sobre todo el grado bajo universitario, ¿no? Es decir, hay iniciativas aquí ya en Barcelona, ya hay alguna iniciativa en ese sentido de hacer la formación profesional para gente de que trabaje en hidrógeno, pero todavía creemos que hay que avanzar mucho más. Es decir, son pequeños proyectos casi puntuales, pero que tienen que ser un poco, dijéramos, la semilla para poder crecer más. Es decir, aquí hay gente que hemos estado hablando alguna vez que ya tienen para su empresa problemas de déficit de gente, profesionales. Y solo por dar una cifra orientativa, porque esto va cambiando rápidamente, solo con los proyectos que ahora mismo estamos mirando en el Valle del Hidrógeno son alrededor de 1.500 empleos directos en 2-3 años. Son gente que necesita estar formada en hidrógeno. Es decir, 1.500 personas son muchas personas que ahora mismo no existen, ¿no? Es decir, sí que hay un cierto conocimiento, como decíamos antes, tecnológico de hidrógeno, de muchos centros tecnológicos, de muchas universidades, pero que hay que llevarlo a la mano de obra realmente que va a tener que trabajar en este sentido. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y a los ponentes. Ahora los invitamos a un desayuno en la parte de arriba y también para hacer networking. Muchas gracias.